No, this curve is not a function. It's not a function because we can find a value for x over here, let's call it x1, that corresponds to multiple y values. Remember that a function gives at most a single output for every input. So if you put x1 into this supposed function, does it spit out y1, y2, or y3? You can't know, and so this curve is not a function. That brings us to the vertical line test, which is a way of telling if a curve is a function. Here's the test. Slide a vertical line over the curve. If the line ever hits two or more points at the same time, the curve is not a function. Otherwise, the curve is a function, like this curve over here. This curve is definitely not a function. At which x coordinates does this curve fail the vertical line test? Esa ya es evidente que no es una función. Es evidente, podemos ver que no es una función. Pero fíjense, podríamos decir que un pedacito de ella, tal vez de aquí a acá, en este intervalo de valores de x, esta sí sería una función. Acá sí sería una función. Pero aquí ya no es una función, aquí menos, aunque aquí sí podría ser, de aquí hacia allá, sí podría ser una función. Entonces hay intervalos en los cuales sí puede ser y otros no se puede no ser. Están marcados 5 puntos en el sistema cartesiano. En estos puntos, ¿en cuáles falla la prueba de línea vertical? En el C y el S. En el C y en el E. ¿Correcto? It passes at A, passes at B, fails at C, passes at D, and fails at E. So this curve fails the vertical line test at C and E, where one x value corresponds to multiple y values. As we said, this curve is definitely not a function. So a quick recap. When making input-output tables for functions, you can see that each input can't have more than one output. So for a curve to be a function, it has to pass the vertical line test. Slide a vertical line over the curve, and if it ever hits two or more points at the same time, the curve is not a function. Otherwise, the curve is a function. Y hemos llegado a un punto importante. Vimos varios ejemplos de funciones. Es igual a 2 menos x, esto es una línea recta. Y es igual a 1 entre x, un x sabe, podemos decir, un xísimo. ¿Esto qué forma tiene? ¿La otra cuál fue? Es igual a 4x. ¿Esto qué forma tendrá? También es una línea recta. Si yo pongo esta, un círculo. Sí, la cambié por la donde r es igual o x es igual a r. X sería el valor del radio. ¿Sí? Y y que es el perímetro. No, el área. Es un círculo. Dibujemos en el sistema cartesiano un circuloide, porque difícilmente me va a salir un círculo, o sea, algo similar a un círculo. Pero el círculo no se cumple la regla. Esa es la pregunta. Esta expresión, esta gráfica, esta, ¿es una función? No es una función.
¿Tú este caramba es? Tal vez borramos. No, eso se llama cuchara, o sea, se trampa. No, no es necesario alterar la ecuación, ya dijo. No es una función, coma, es ecuación. Y aquí podemos también otra vez echar mano del lenguaje lógico y de la notación de la teoría de conjuntos. Toda función es una ecuación, pero no toda ecuación es una función. Solo algunas ecuaciones son funciones. Entonces, estaríamos hablando del conjunto de las funciones y el conjunto de las ecuaciones, y hay alguna relación entre ellas. Alguna relación que podríamos expresar, de ser necesario, en forma de lenguaje dentro del contexto de la teoría de conjuntos para explicar o justificar, más bien, justificar qué sí es una función y qué, a pesar de que sea una ecuación, no es una función. Entonces, todas las funciones son ecuaciones, pero no todas las ecuaciones son funciones. ¿Correcto? ¡Excelente! Vamos rápidamente con estas otras dos. Déjenme borrar acá. Mis garabandos. Incluso a veces vamos a encontrar que dependiendo de la forma en la que se vea la ecuación, podremos gráficamente identificarla o no como. Continuity. A function is continuous if you can draw it without picking up your pen. Let's get some practice with continuity. Is this function continuous? A ver, nos da una definición coloquial, no muy sofisticada, formal, matemáticamente, ni mucho menos en teoría de conjuntos. En cuanto a las características o propiedades que tienen las funciones, o sea, ya vimos que las ecuaciones pueden ser funciones. Cuando son funciones, ¿cómo son? ¿Cómo se caracterizan? Así como a los mamíferos los caracterizamos porque son organismos cuyas crías nacen, nacen, no es que hay tres tipos de mamíferos, los placenteranos, los euterios, los metaterios y los prototerios. ¿Sí? Estoy como hablando en matemático, ¿no? Si le hablo así a matemático, ¡oh, lo dijo! O sea, los que presentan placenta son los euterios, los que sus crías no se desarrollan totalmente dentro de la madre. El desarrollo embrionario es completamente dentro de la madre, los placenteranos. Los euterios verdaderos, eso que significa eu. Los metaterios son los que, aquellos cuyo desarrollo embrionario parcialmente se lleva dentro del vientre de la madre. Se finaliza el desarrollo embrionario afuera. Y los prototerios son aquellos cuyo desarrollo embrionario se lleva todo el tiempo adentro, afuera de la madre. Son los que ponen huevos, como el equidna y el ornitorrinco. ¿Cuáles serían los que tienen un desarrollo embrionario parcialmente afuera y parcialmente adentro? Los marsupiales. Pues tienen la bolsita. Marsupial. Por eso se llaman marsupiales, porque tienen bolsita. Parte del desarrollo es adentro y parte del desarrollo es afuera. Los que ponen huevos es afuera. ¿Y los euterios cuáles son? Saquen un espejo. O saquen su celular y pónganlo en la cámara para la selfie. Y pueden ver ahí un euterio. No, yo pensé que me llamaba Juan. Me llamo Euterio. Yo tengo un amigo que se llama el Euterio.
¿El? Euterio, sí, él es mamífero. Otra característica, hay unas características. Tienen pelo en la piel. Otra característica. Otra. Véanse al espejo, vean, saquen la selfie. Tienen pelo. Maman leche. Los tres son mamones. Maman leche. ¿Sí? Los tres grupos de mamíferos toman leche. Aunque realmente los, en el caso de los prototerios, no es un amamantamiento totalmente real. Más bien lamen la leche que secretan a través de las glándulas las mamas. ¿Bien? Ok. Entonces, como se dan cuenta, podemos caracterizar a diferentes clases de cosas. Nos regresamos a la primera parte del curso de la clasificación a través de sus características. Así podemos clasificar las funciones a partir de cómo se ven, de sus características. Y una característica es la continuidad. La continuidad la podemos definir de manera simple como aquella propiedad en la cual cuando yo dibujo una función, para dibujarla no tengo que levantar el instrumento de dibujo, la pluma, el lápiz, el plumón, ¿ok? ¿La levanté? No, ¿verdad? La puedo dibujar sin despegar el plumón del pizarrón. ¿Es una función continua? Sí, es una función continua. Right. It's continuous because you can draw it in one motion without picking up your pen. How about this function? Is it continuous? ¿Esta nueva función es continua? No. ¿Seguros? A ver, sí. Vamos a ver. ¡Mira un ovni! Por más que nos quise distraer, ¿no? Saben que los ovnis existen. Tuve que levantarlo. Ergo, ¿es una función continua? No. A esto se le llama discontinuo. It's not continuous because there's a gap here where you need to lift your pen when drawing the function. Any location where a function is not continuous is known as a discontinuity. Okay, last one. Is this function continuous? ¿Esta función es continua? No, ni siquiera es una función porque si probamos la línea vertical, encontramos que desde donde empieza hasta donde termina, no es una función. Si le cortamos este pedazo, nos quedamos con la función. Pero todo el intervalo que estamos practicando no es una función. Porque no pasa la prueba de la línea vertical. Yeah, that was a trick question. This curve isn't even a function since it fails the vertical line test over here. So a function is continuous and you can draw it without picking up your pen. Otherwise, the function is discontinuous. This is a good working definition for continuity. We'll come up with a more formal definition a little later. Let's also mention smoothness here. The continuous function is said to be smooth if it doesn't have any pointy corners. A smooth function should look smooth. Here's a function you saw earlier in this tutorial. It's not a smooth function. Can you identify at which x-coordinate this function isn't smooth? Otra propiedad de las funciones es la... ¿Saben lo que significa smooth? ¿Saben lo que conocen los smoothies? Son diferentes a una paleta, ¿no? Son fríos, es hielo, pero es igual. Entonces, la cosa es que vayan a pedir uno, me dan. Me da un suavecito, por favor. Me van a culpar de acoso. Es suave. La propiedad es la suavidad. ¿Sí? No tienen que ponerle suavitena. Suavizante para ropa. No habrá suavizante para funciones. Ok. Una función es suave siempre que no tenga esquinas. ¿Qué es una esquina?
formas en ángulos. Formas en ángulos. El principio que no tenga ángulos. Un ángulo es la unión de dos líneas rectas. ¿Sí? Aquí tenemos un segmento en el que la función tiene dos pedacitos rectos. No es una recta, son varias curvas, pero a lo mejor hay intervalos rectos en la función. Hay pedacitos donde es recta. Y aquí hay dos rectas que se juntan formando una esquina. ¿Sí? Dice esquinas puntiagudas. No tienen que ser puntiagudas. Pueden ser ángulos obtusos, rectos, agudos, no importa el valor del ángulo. Siempre que veamos un ángulo, la función no será suave. ¿Bien? Entonces, ¿en qué punto esta función es no suave? En el punto D. Correcto. Right. It was at coordinate D, because at this x coordinate, the function has a pointy corner. The rest of this function, however, is smooth. Gran trabajo. Vamos a ver, déjenme ver, ya acabamos con esto. No, nos falta una más. Sí. Esta y una más. ¿Esta propiedad cuál es? Vamos a describir las funciones. Ya estamos describiéndolas como son. Pueden ser rectas, pueden ser curvas o no rectas. Pueden ser suaves, pueden ser continuas, discontinuas. Ya estamos describiéndolas. Describing functions. Here we'll describe functions a few different ways. Functions can be positive or negative, and increasing or decreasing. We'll also mention what it means for a function to be monotonic. Bien, esto es importante porque nos va a permitir, bueno, a mí me va a permitir ya no hacer tanto el ridículo en clase. Si ya aprendí a la función que si era recta, que si era así, que si era así, que si era así. Bueno, aquí está esa característica, esa que podemos describirla de alguna de estas formas. Okay, so for this graph, we've shown the positive regions in green and the negative regions in red. A graph is positive where its y-coordinate is positive, or above the x-axis. And a function is negative where its y-coordinate is negative, or below the x-axis. So for this function here, we have 1, 2, 3 positive regions. How many negative regions are there for this graph? Bien. Esto recuerden que dijimos es un sistema referenciado de coordenadas cartesianas donde representamos las dos cantidades o números que se están relacionando en una función. Este sería x y este sería y. Por convención, cuando donde se cruzan x y y es el punto del origen 0,0 para los valores x, y. ¿Bien? Hacia la derecha en x serán valores positivos, o sea, números positivos. Pueden ser enteros, pueden ser fraccionarios, pueden ser irracionales, pero son positivos. Y hacia la izquierda serían valores negativos de x. En el eje de y, hacia arriba del origen, tenemos valores positivos de y, y hacia abajo valores negativos de y. Esto nos permite identificar regiones en el sistema cartesiano. Regiones positivas de y, regiones negativas, regiones positivas de x y regiones negativas de x. Dado que y es la función de x, en las palabras, es igual a f de x, nos permite definir regiones donde la función es positiva y regiones donde la función es negativa. ¿A qué se refieren? Regiones donde y tiene valores positivos o tiene valores negativos. La función. ¿Cuántas regiones negativas hay en esta gráfica? ¿Regiones negativas? ¿Cuántas? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cuatro regiones a la una? ¿Cuatro regiones a las dos? ¿Cuatro regiones a las tres? ¡Vendida! No, errada. Con la pena. Son dos regiones. Aquí es positivo. Donde está el verde es positivo. ¿Aquí cuánto vale la función? Cero. Y es igual a cero.
aquí vuelve a valer 0, 0 y 0. Por arriba de donde vale 0, pues la rodamos. Está conectada entonces. Pero cuando dice no se conecta, se conectó sola. Inteligencia artificial. Bien, entonces aquí esto es positivo. Voy a así. Positivo, positivo. Y aquí, en este intervalo la función es negativa. Y en este intervalo la función es negativa. Podemos decir, escribirlo en lenguaje matemático más claro, que aquí la función y es mayor que 0, aquí y es igual a 0, aquí y es mayor que 0, y es mayor que 0, y aquí en este intervalo y es menor que 0 o negativo, y en este intervalo y es menor que 0. Hay solo dos regiones. ¿Bien? Solo dos regiones donde la función es negativa. Entonces, mientras no... At this point, you should try making your own function, but... Entonces, mientras no se junte con cero, ¿sigue siendo solo una, aunque tenga dos curvas? No, aprovechando que aquí ya empezó otra. Si no importa el número de curvas, lo que importa es el intervalo donde los valores de y son negativos. Y el intervalo, o los intervalos donde los valores de y son positivos. De hecho, aquí sube, baja, baja tanto que se hace negativo, aquí vuelve a subir, pero no sube suficiente para ser positivo. No importa, la función aquí sigue siendo negativa y aquí otra vez sube, y aunque baja, no llega a ser negativo. Esas son dos regiones positivas y una sola región negativa. At this point, you should try making your own function by dragging your finger across this graph. So the next question here is, if you have a function that's positive in one location and negative in another location, does the function, if it's continuous, have to be zero at some place between them? Here it's true, but is it true in general? Y es aquí donde preguntan algo que tiene que ver con lo que tú preguntaste. Esto parece que ya viste la clase antes. Será porque la del trimestre pasado está en YouTube. Okay. Bueno, esa también estará en YouTube. Entonces, tenemos aquí, vimos dos regiones donde la función es positiva y una donde es negativa. Cuando pasa de. Tenemos entonces, entre las regiones positivas y negativas, ¿la función necesariamente tiene que tener algún valor igual a cero? Si la función es continua. Es una función continua. Para dibujarla, no tuve que levantar el instrumento de dibujo. Si la función es continua y tiene regiones positivas y negativas, necesariamente habrá algún lugar donde la función valga cero, donde valga cero. Sí. De hecho, que hay dos. Debe ser cierta en alguna parte. Por lo menos en un lugar. En ese caso es en dos lugares. Es cierto. So this graph is a little different. In green we've highlighted the increasing parts of a function, and in red we've highlighted the decreasing parts of the same function. A function is increasing when, as x increases, y also increases. And a function decreases when, as x increases, y decreases. So we have five locations here, a, b, c, d, and e. At which locations is this function increasing? Bien. Tenemos una función, esa es, no es recta, es, tiene varias curvas. ¿Cuántas regiones positivas tiene? Regiones positivas. No le hagan caso a los colores. Recuerden la definición. Es positiva cuando valga más que 0 y, y es negativa cuando y valga menos que 0. Una. De a la C en adelante es positiva, de la C hacia atrás es negativa. Tiene dos regiones, una negativa y una positiva. Pero aquí nos está planteando otra característica. Aquí el valor de Y va aumentando. De aquí, acá en X, el valor de Y va aumentando. Y de aquí hasta acá, no, hasta acá, el valor de X va disminuyendo.
de aquí, de este punto a este punto, el valor de y va aumentando, de aquí a acá va disminuyendo y de aquí en adelante sigue aumentando. ¿En cuáles de estas regiones, estos puntos A, B, C, D, Y, la función, el valor de Y va aumentando? A, C y E. A, C y E. ¿Correcto? Es decir, aquí la función es creciente y aquí la función es decreciente. Son otras características. Puede ser positiva en alguna región, negativa en otra región, y puede tener regiones crecientes, aquí tiene 3, y decrecientes, tiene 2. Now we'll introduce you to what a local maximum is. A local maximum is where a function passes through its highest value. So here's a local maximum, and then the function decreases, and then increases again, and here's another local maximum, its highest point relative to the points near it. And then decreases, and increases, and here's another local maximum, and here's another local maximum. A local minimum is where a function passes through its lowest point relative to the points around it. So here's a local minimum, here's another local minimum, and here's another local minimum. Okay, so the question here is, if a function is increasing and then decreasing, does it have to pass through a local maximum? Bien. Pues vimos que las funciones pueden tener regiones positivas y regiones negativas. Pueden tener segmentos crecientes y segmentos decrecientes. Cuando pasan de regiones positivas a regiones negativas, necesariamente habrá valores de cero. Ahora, cuando pasa de secciones crecientes a decrecientes, o de decreciente, es decir, decrecientes a decrecientes, siempre que la función sea continua, y esta es continua porque no lo despegué, ¿bien? Entonces debe pasar algún valor de y por ser un valor máximo en esa parte. ¿Es cierto o falso? Es cierto. ¿Cómo sabemos que es cierto? Paso de una sección creciente a una decreciente y aquí ya no aumenta más el valor de y, por lo tanto es un valor máximo. Luego disminuye, vuelve a aumentar, pasa de un valor creciente a otro decreciente y aquí y ya no sigue aumentando. Por lo tanto, en esta región, este es otro valor máximo. Y acá tenemos algo igual. Incluso aquí, donde la función es negativa, también hay un valor máximo, considerando negativos como mínimos y máximos como positivos como máximos. Now we'll introduce the idea of what it means for a function to be monotonic. A function is monotonically increasing if it's increasing everywhere, and it's monotonically decreasing if it's decreasing everywhere. So how would you describe this function here? Bien, entonces vemos que las funciones pueden tener regiones crecientes y decrecientes. Pueden tener varias o nada más una. Cuando son crecientes, toda la función se dice que es monotónicamente creciente. Cuando es decreciente la función, se dice que es toda la función, decimos que es monotónica decreciente. Esta que está pintada, ¿cómo es? Monotónica creciente. Great. Now we'll ask you a question about monotonic functions. So if you have a function that's negative, so this function is negative over here, and if the function is monotonically increasing, meaning it's increasing everywhere, does that mean the function has to eventually be positive? Bien. Tenemos esta función monotónica. Si la función es negativa, cuando x tiene algún valor, la función es negativa. La función, o sea, y es menor que cero. En algún valor cualquiera de x, cualquier valor de x, y f es monotónicamente creciente, la función, en palabras, y, ¿tiene que ser positiva en algún lado? ¿No?
cualquier otra función, cualquier función que imagine, si es monotónica creciente, pero podría algún valor de la función llegar a ser un valor positivo de y. ¿Necesariamente? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Tiene que ser o no tiene que ser? Sí. Try again. Inténtelo de nuevo. Fíjense. ¿Cómo es esa función? Primero, toda la función es negativa. Y es creciente o decreciente. Es creciente, que es lo que nos está diciendo ahí. La función es monotónica creciente. Desde el principio hasta el final. ¿Tiene regiones donde y sea positiva? No. Si la función acaba aquí, ahí acabó, hasta ahí llegó, ya no hay más función. ¿Compra boleto para la siguiente? No hay permanencia voluntaria, diría por ahí. En el cine. No. No necesariamente. Igual al revés. La función puede empezar aquí. Ser monotónica creciente. Y nunca haber tenido un valor negativo. Eso es importante porque vamos a ver más adelante cosas. Ok, here's a recap. Functions are positive wherever their y coordinates are positive. And negative where their y coordinates are negative. If a function is continuous, it equals zero between the positive and negative regions. A function is increasing when its y-coordinate increases as its x-coordinate increases. A function is decreasing when its y-coordinate decreases as its x-coordinate increases. When a function changes between increasing and decreasing, it passes through a local maximum or minimum. Finally, a function is said to be monotonically increasing when it's always increasing, and it's monotonically decreasing when it's always decreasing. Ah, otra vez, es excelente. Ajá. Sí. De hecho, la única forma de tener otro tipo de ecuaciones que no son funciones son las unidimensionales, las que están en una sola dimensión, porque no tienes otro número con cual relacionarlo, y una función es una relación entre números, puede ser entre 2, entre 3, entre n, un fenómeno que se describe a través de funciones tridimensionales, o una serie de fenómenos, es el comportamiento de los gases. Depende de tres cantidades, o tres números, de la presión, del volumen y de la temperatura. Y por eso, cuando haces estudios de comportamiento de gases o de cambios de fase entre materia líquido que se transforma en gas, etc., tus gráficas son cosas así, donde serían X, Y y Z, son lo que tú estás usando. P, D y T, presión, volumen, temperatura. Y esto te describe el comportamiento de un gas. Por ejemplo, los gases en los mamíferos marinos, los cetáceos, que llevan a cabo buceos de gran profundidad, como los cachalotes, ¿sí? Salen a la superficie, aspiran aire atmosférico a una presión de una atmósfera. Y luego se sumergen. ¿Qué sucede con el aire que respiramos? Con el oxígeno y el nitrógeno que respiraron. ¿Qué sucede adentro del cachalote? Cuando llega a 500 metros de profundidad, que no es, es normal para un cachalote. Al disminuir su altura respecto al centro de la Tierra, al aumentar la profundidad, aumenta la presión. ¿Qué pasa con el volumen del gas? Disminuye. ¿Y qué pasa con la temperatura? No sé. Yo no estudio cachalotes. Pero es una muy buena pregunta biológica. Físico-química que se describe matemáticamente a través de funciones tridimensionales.
o de tres variables. Describiendo funciones, nos falta esto último, la concavidad como última característica de las funciones. Por el día de hoy. Let's talk about concavity. Previously, we described functions by saying whether they were positive or negative, and whether they were increasing or decreasing. Now we'll introduce another way to describe functions. They can be concave up or concave down. First, let's talk about a smiley face. Let's specifically look at the mouth and put it on the xy plane. If a function is smiling like this, it's called concave up. If the curve is frowning instead, it's called concave down. Functions can be concave up and concave down in different regions. For the function shown here, is it concave up or concave down at the points A, B, and C? Bien. Entonces, hay otra característica en las funciones que tienen curvas. Pueden ser sonrientes. No pueden ser fríos. Pueden ser cóncavas arriba, cóncava arriba, la concavidad está arriba o la concavidad puede estar abajo. Ahora, esta es una función que tiene varias regiones positivas, tiene dos positivas, tiene una negativa, o no, tiene dos negativas, tiene un máximo, dos máximos, tiene un mínimo, tiene tres valores iguales a cero, o sea, tiene varias características. Tiene regiones crecientes, dos regiones crecientes, dos regiones decrecientes. Estamos describiendo cómo es esta función. Otra característica es que tiene concavidades hacia abajo y concavidades hacia arriba. Si una función como esta es cóncava arriba o cóncava abajo en los puntos A, B y C, manden pregunta. ¿Es esta función? ¿Es cóncava arriba o cóncava abajo en los puntos A, B y C, en A, en B y en C? Tenemos cuatro opciones. ¿Alguien dice la segunda? Correcta. O sea, es cóncava arriba, up, en B, aquí está. B está en una región donde es cóncava arriba. A y C están en regiones donde la función es cóncava. In orange, we've highlighted the concave up regions of the function, where the curve is smiling. In blue, we've highlighted the frowning, or concave down parts of the curve. So this function is concave up at B, and concave down at A and C. The places where functions switch between being concave up and concave down are called points of inflection. For the function drawn here, which of the labeled points are points of inflection, or places where the curve switches concavity? Entonces, vemos que las funciones que tienen concavidades pueden tener varias concavidades hacia arriba y hacia abajo. Donde cambia la concavidad, el punto en la función donde cambia la concavidad se llama punto de inflexión. Eso lo vemos en novelas. Mira, la historia ha llegado a un punto de inflexión. Ah, pasó a ser cóncava arriba o cóncava abajo. En esta función, ¿cuáles de los puntos son puntos de inflexión? D. Y E. Aquí es cóncava abajo, pasa a cóncava arriba, entonces sería un punto de inflexión. Aquí es cóncava arriba, pasa a cóncava abajo, es otro punto de inflexión. Este, y nada más. E y D. Y B, ¿no? B. En la B. B también. B. También. ¿Por qué? Porque empieza la concavidad. Tenemos esta región, así... ¿Y la que sigue la concavidad de esta? Es como media cóncava, hacia arriba. Y esta es media cóncava abajo. En esta palabra estamos pasando de una cóncava arriba a una cóncava abajo. Entonces, los puntos de inflexión pueden verse diferentes. Pueden estar en regiones crecientes o decrecientes, o pueden estar en regiones máximas o mínimas de una concavidad. ¿Sí?
Esta es la zona de transición de concavidad. La zona de transición es la zona de es el punto de inflexión. Again in orange, let's label the concave up regions. And in blue, let's label the concave down regions. Points of inflection are where the function switches concavity. So that's B, D, and E. And there's another point of inflection over here. Here's another question. Suppose part of a function is a straight line. Is it concave up or concave down? Vimos que aunque haya curvas y diferentes formas en las funciones, puede haber regiones en las que haya líneas rectas. No que toda la función sea lineal, sino que algunas partes de ella puedan ser lineales. En esas regiones, la función es cóncava arriba, cóncava abajo, ambas o ninguna. Correcto. No hay concavidad. Trick question. Straight lines are neither concave up nor concave down. Notice how this function isn't smiling or frowning. It's just a straight line. And so straight lines don't have any concavity. Next, you'll get to make your own function and see where it's concave up and concave down. Ah, nos pide que, nos dice que vamos a dibujar una. So here you can make your own function. And in green you can see where the function is concave up. In red you can see where the function is concave down. And these black points here are the points of inflection, where the function switches between being concave up and concave down. So if this function is concave up at a certain point, does it have to be increasing or decreasing at that point? Bien, pues si una función es cóncava arriba, en un punto X cualquiera, ¿aumenta o disminuye en ese punto X? Si una función es cóncava arriba, en algún punto, cóncava arriba en algún punto, ¿la función es creciente o decreciente en ese punto? Tenemos que indicar de dónde es la cóncava arriba. ¿Dónde es cóncava arriba la función? Aquí, aquí y aquí. ¿Y en esta región de la función es creciente o decreciente? Las dos. Creciente, decreciente, ninguna o cualquiera de las dos. Dicen que las dos. Hay un pedacito donde es decreciente y otro pedacito donde es creciente. Muy bien. Now let's say you have a function where f of 0 is negative down here. But f of x is always concave up, so the function is always smiling. Question here is, does f have to be positive somewhere for x greater than 0? Tenemos una función, esta por ejemplo, la recta, donde la función es negativa en la imagen. Si la función siempre es cóncava arriba, la función tiene que ser positiva en algún lado mayor que x. ¿Mayor que cero? ¿Sí o no? Por el mismo motivo que lo vimos hace rato. Si la función es nada más cóncava arriba y aquí termina, no necesariamente tiene que ser una región donde tenga x, donde sea positiva, siempre que x sea mayor que 0. Aquí x es mayor que 0 y en este, si termina aquí, la función no llega a regiones positivas. Vamos entonces a ya las últimas dos láminas. Ok, so here's another question about the cavity. Suppose you have two points on the x-axis, A, and then a larger point, B. And let's say that a function is increasing at A and then decreasing at B. So the question here is that in this region between A and B, is there some part where the function is concave down? Here there is. Function's concave down right here. But does this always have to be true between points A and B? Bien, si una función es suave y continua y es creciente en un punto, aquí es creciente, y decreciente en otro, aquí es decreciente.
entonces la función tiene que ser cóncava abajo en algún lugar entre A y B. Sí. Si aquí es creciente y aquí es decreciente, en algún lugar tuvo un máximo. Great. So to summarize, functions, like the one drawn here, are concave up where they're smiling and concave down where they're frowning. Points where functions switch concavity are called points of inflection. Y esto fue un gran trabajo. No, buen trabajo. Espera que te diga, great work. Fue bueno, fue bueno. Bien. ¿Qué les pareció el ejercicio? ¿Sí? ¿Entendible? Sí. Bueno, con esto podemos, con este libro, podemos terminar con toda confianza entendiendo los temas que nos faltan del curso. Entonces, seguimos la próxima clase.